Cristo. Los reinos están en flujo constante. Cambian como un sueño eterno. La derrota de Shao Kahn iba a ser nuestra victoria sobre la amenaza de fusión de Elfrealm con Outworld. Sin embargo, fue un anuncio de una nueva lucha por la independencia. Sinnoh estará disgustado por tu incapacidad para conquistar Earthrealm. ¡Contén esa lengua, hechicero! ¡Raiden! Tu invasión de Earthrealm incumplía las reglas de Mortal Kombat, Shao Kahn. Tu horda Tarkatan ha sido aplastada por las fuerzas de la luz. Hasta tus aliados te abandonan. ¡Quan Chi! ¡Traidor! ¿Qué has hecho? Elfrealm jamás sucumbirá ante las fuerzas de la oscuridad, Quan Chi. Ahora te enfrentarás al juicio de los dioses mayores. Movimiento, Liu Kang. En realidad has sido tú. No he hecho más que usar tu propio poder contra ti. Y yo pude sentir tu chi. Sabía que estabas ahí. No debo subestimar la destreza en combate de un loto blanco. Me sorprende verte después de la derrota de Shao Kahn. Vengo de la resistencia edeniana porque hay un problema a resolver. Muchos de nuestros guerreros han desaparecido sin dejar rastro. No podemos aceptar esas pérdidas si pretendemos reclamar a Edenia. También han desaparecido muchos lotos blancos. Por los dioses. ¿Quién crees que es el responsable? Shao Kahn ha sido derrotado. Y se rumorea que los dioses mayores van a encarcelar a Quan Chi. Solo quedan dos grupos, lo bastante osados como para seguir sus pasos. Los Lin Kuei y los dragones negros. Exacto. Hemos de saber si son ellos los responsables. Proceden de tu reino y por eso necesito tu ayuda. Necesitarás mucho más que solo mi ayuda. Busca a Sonya Blade. Ella conoce mejor que yo a los dragones negros. Yo buscaré a Sub-Zero. Nieve. No es normal en esta época del año, si no me equivoco. Kitana, ¿has dado con Sonya Blade? Sí. Parece que lleva una semana tras el rastro de Kano. No me extraña. Ella se pondrá en contacto contigo más tarde. Yo vuelvo a Landur. ¿Has encontrado a Sub-Zero? Todavía no, pero creo que me estoy... Más de lo que crees. ¿Así se comportan las fuerzas de la luz? ¿Exterminan a sus enemigos? Me has atacado tú, ninja. Han desaparecido muchos de nuestros guerreros y ahora he encontrado al asesino. Yo no he matado a ningún Lin Kuei. Intercepté vuestros mensajes. Tú y esos perros de las fuerzas especiales ibais... A investigar también la desaparición de tus camaradas. Tenemos un enemigo en común, Sub-Zero. La pregunta es... ¿Querrás trabajar con nosotros para descubrir la verdad? ¿Cómo sé que sois de fiar?
porque voy a salvarte la vida. ¿Qué? Scorpion. Vete ya. Volveremos a reunirnos. Has dejado escapar a Sub-Zero. Ahora serás tú quien sufra mi ira. ¿Qué ha pasado? Me encuentro raro. Es un truco viejo. No me engañarás con esa ilusión, Samsung. Qué raro. Si hubiese sido Samsung, habría vuelto a su estado normal. Tiene un aura extraña, distinta. Debo llevarle ante mis maestros. Ellos podrán conectar con su chi y descubrir su origen. Maestros. Maestros. ¿Dónde están? ¿Por qué no responden? Porque ya no respiran. Samsung. Y pronto dejarás de respirar tú. Que los dioses mayores te confinen al Netherrealm por tu traición, hechicero. Al habla Liu Kang. Aquí, Sonia. ¿Has encontrado a Kano? Estuve a punto, pero desapareció. Pude colocarle un localizador. Trato de crear un tecnoportal hacia donde está, pero no puedo estabilizarlo. ¿Qué tal va la búsqueda de Sub-Zero? Los Lin Kuei no son los responsables. Ellos también están cayendo. Es una nueva amenaza. He luchado contra un guerrero que parecía un demonio rojo con un rayo en el pecho. Al principio pensé que era Samsung, que había cambiado de aspecto. Pero he descartado esa posibilidad. Es un guerrero totalmente distinto. Siento una clara anormalidad en su chi. ¿Su chi? Es la energía de todas las cosas del universo. Nunca había visto un aura como la suya. Intentaré conectar con ella. Conecta con esto. No hagas locuras, Liu Kang. No me pasará nada. Serás el campeón del Mortal Kombat, pero no eres invencible. Liu Kang, contesta, Liu Kang. ¿Le ha pasado algo? Gitana, aquí Sonya Blade, responde. Aquí, Gitana. A Liu Kang le ha pasado algo. Puede que necesite ayuda. Mis tecnoportales son inestables y no puedo arriesgarme a acabar en otra parte. ¿Puedes llegar hasta él? No. Hay problemas en Outworld que exigen toda mi atención. No hay tiempo para explicaciones. Entendido. Tendré que ir yo. Me reuniré contigo en cuanto pueda. Cambio y corto. Si el portal funcionase bien, podría llegar inmediatamente hasta donde está Liu Kang. El destino es muy incierto. Pero no puedo arriesgarme a acabar en otro lugar. O peor aún, a traerme algo a este mundo. Es un poco tarde para preocuparse por eso. ¿Tú quién eres? Soy Gatúbela y tengo que volver a Gotham City. Así que si no te importa... Alerta de seguridad. Sala de portales. Cierre inmediato. Tú no vas a ninguna parte. Esta
noche no, cielo. Me duele la cabeza. De acuerdo. A esta gatita no la enjaula nadie. Seguridad se ocupará de ti. Tengo que encontrar a Liu Kang. Ni rastro de Liu Kang. Ni de nadie. Tengo un mal presentimiento. Alá la Sonia. Sonia, soy Jax. ¿Quién es la mujer que está en el calabozo? Se llama Catwoman. La interrogaré después. Ahora mismo hay otras prioridades. Algo ha pasado. ¿Qué sucede? Necesito ayuda para encontrar a Liu Kang. Sigue mis indicaciones y reúnete conmigo lo antes. ¡Baraka! ¡Sonia! Ven hacia aquí lo antes posible. Cambio y corto. Jax no te salvará esta vez. No sé qué hace Baraka en Hellrem, pero es sospechoso. Si se produce una nueva invasión, hay que informar a Raiden. ¿Raiden? ¿Dónde estás? Puede que vuelvan a invadir Hellrem. Es posible que vuelva a Shao Kahn. Raiden, ¿me recibes? ¡Raiden! De rojo, con un rayo en el pecho. Debe ser el guerrero contra el que ha luchado Liu Kang. ¿Quién eres? Soy el Capitán Marvel. ¿Capitán? ¿Por qué estás aquí? Oh, estoy confuso. No entiendo. La ira. ¡La ira! Tal vez puedas darme algo de información. Capi, ¿qué ha pasado? Mi anillo no funciona bien, pero he venido lo antes posible. ¿Linterna verde? Cuidado. La ira. ¿La ira? Supongo que lo dice por ti. ¿Qué le has hecho al Capi? Lo mismo que voy a hacerte a ti. Gracias por salvarme. Fuera quien fuese, iba a rematarme. Tienes mal aspecto. Esto nos está afectando a todos. Vamos, te llevaré a la estación espacial de la ONU para que Batman y la Mujer Maravilla te echen un vistazo. Sonia, ¿qué ha pasado? ¿Qué haces en el templo del cielo de Raiden? He perdido la conexión y he estado a punto de... ¡Atrás! ¿Qué te pasa? ¿Kano? ¿Kano? Por fin te he encontrado. ¿Pero qué dices? Esta vez no escaparás. ¡Pelea! ¡Basta! Dadme una explicación. No sé qué ha pasado. Me ha atacado sin más. Creí que eras el enemigo. Una amenaza. No puedo explicarlo. Lo siento, Jax. No pasa nada. Estabas fuera de ti. Seguro que ha sido la misma fuerza que ha afectado a Liu Kang. Liu Kang, ¿qué te ha pasado? Los invasores me capturaron. Menos mal que Raiden me rescató. Lo habían encerrado en esa nave. Yo vine a buscarte, Raiden, y me atacaron dos guerreros. Se han retirado hacia esa estación espacial. No sé de dónde vienen ni quién es el jefe. Pero está claro que Elren se enfrenta a un nuevo desafío. Nuestro mundo se está fusionando con otro. Lo presiento. Pero si derrotamos a Shao Kahn, evitamos que fusionase Elren con Outworld. Puede que el emperador aún viva y que estos guerreros sean sus refuerzos. Entonces aprendamos algo sobre ellos. Sonia, volvamos a la base. Organizaremos el contraataque desde allí. Cuando
llegué a la academia, ya no estabas. Pero encontré a un tipo vestido con mallas rojas. Hice que lo evacuaran a la enfermería. Y luego seguí tu señal hasta el templo de Raiden. Dejar de actuar así, Sonia. Somos un equipo. No te enfrentes tú sola a los malos. Lo sé. Lo intentaré. Ve a que te curen. Mientras tanto, prepararé el portal para ir a esa estación espacial. Les daremos una sorpresa. Parece un buen plan. Pero te aviso que el portal no funciona muy bien últimamente. De eso ya me ocupo yo. Tiene razón. Al portal le está costando funcionar bien. Será un efecto secundario de la fusión de los dos universos. Parece que la matriz etérea está más estable. Unos pequeños ajustes y volveremos a la carga. Ya está. Así me gusta. Impresionante. ¿Qué demonios eres tú? Me presentaré. Soy Lex Luthor. Puede que haya oído hablar de mí o de una pequeña compañía que dirijo llamada LexCorp. Esta es una zona de restricción máxima y no recuerdo haberte invitado a la fiesta. Mis técnicos de LexCorp detectaron una señal muy potente que emanaba de esta base e indicaba una tecnología muy avanzada. Y como soy un empresario muy práctico, he decidido venir yo mismo. Reconozco que estoy impresionado. Un dispositivo de teletransporte. Deberíamos hacer negocios juntos. Se llama Portal. En cuanto a eso de hacer negocios, le demostraré lo impresionante que es mi tecnología. Preferiría un apretón de manos, pero si insiste... ¿Qué ha pasado? Han encontrado nuestra base. De alguna manera ha superado nuestras defensas. ¿Quién es ese? Se llama Lex Luthor. Tiene una empresa y parece que pretende conquistar el mundo. Pues parece que no se lo vas a permitir. El único modo de asegurarse es derribar esa estación. Sonia. Sonia, ¿me recibes? Nos han enviado a sitios distintos dentro de la estación. Creo que el portal aún necesita unos retoques. Tenemos que reagruparnos. Si os quedáis donde estáis, yo... Espera, viene alguien. Hemos creado una sala temporal según tus órdenes, Mujer Maravilla. El Capitán Marvel podrá quedarse allí hasta que se recupere. Gracias. Si esta fusión continúa, tal vez se vean afectados los poderes de todos. Pronto me reuniré con vosotros y nuestro nuevo invitado. Afirmativo. ¿Alguna medida de seguridad especial que... Vaya, esto se pone mucho más interesante. Sonia, área segura. ¿Cuál es tu situación? Estoy bien. Hemos de encontrar el centro de mando para mermar el potencial de la estación. De acuerdo. Quédate ahí. Seguiré tu señal y te encontraré. Tú no vas a ninguna parte. ¿Sub-Zero? Veo que os conocéis. Es Jax, un guerrero formidable, como pronto averiguarás. Bueno, guerrero. No sé qué hace tu universo con el mío, ni qué haces tú en esta estación, pero los guerreros de verdad no usan armas. Si quieres luchar, no tardarás en unirte a tu amigo en una celda. Sonia, no vas a creer con quién me he encontrado. Sub-Zero. ¿Qué hace ese aquí? Soy un prisionero. Aparentemente eso nos convierte en aliados. Las apariencias engañan. Cierto, pero solo un ingenuo desdeñaría mi ayuda. ¿Tú qué dices, Sonia? ¿Confiamos en él? Más vale malo conocido. De acuerdo, Sub-Zero. Dinos lo que sabes. Solo sé que estos guerreros son distintos a todos los que he encontrado en mi vida. Aún no sé quién es el jefe. ¿Se te ocurre algo?
Lo más lógico sería pensar que Shao Kahn ha vuelto a para terminar lo que empezó con este nuevo ejército. Tengo que encontrar a alguien, un hechicero que tenga respuestas. ¿Hechicero? No me gusta esa palabra. Te guste o no, lo necesitamos. Siempre que hay peligro de invasión, suele saber algo. Los Lin Kuei no son bienvenidos aquí. Raiden, vengo a pedirte ayuda. ¿Ayuda? ¿Con qué fin? Los de tu clase ya se han enfrentado antes a mí. Yo no soy mi hermano. Pero sigues siendo un Lin Kuei. ¡Pelead! Tienes más poder que tu hermano. Pero llevas dentro la corrupción de los Lin Kuei. Y por esa razón... Los Lin Kuei también tienen razones para preocuparse por esta crisis. Sin duda. Los Lin Kuei solo actúan por su propio interés. No les importa lo que suceda en el Ren. ¿Por qué iba a revelarte el paradero de Quan Chi? Por la misma razón por la que ayudaste a mi hermano, para proteger Earthrend. Esa formación rocosa que se ve a lo lejos no estaba ahí antes de llegar los invasores. Pero me ha dado la información. Earthrealm se está uniendo a otro mundo. Los poderes se mueven, buscan otro equilibrio. Siento los efectos desde la derrota de Shao Kahn. Y son más fuertes. Quan Chi presagió una invasión de otro mundo. Y que su paladín supondría una amenaza grave. Y los Lin Kuei te enviaron para eliminar a ese paladín. Sí. Una formación rocosa igual que esa apareció cerca del templo de Lin Kuei. Era la fortaleza del guerrero. Lo derroté y lo dejé encerrado en hielo. No lo derrotaste. Su poder se extrajo para ser entregado a otros. Debo encontrar a Quan Chi para sonsacarle lo que sabe. Muy bien, Sub-Zero. Te mostraré el camino. Busca a Scorpion y encontrarás a Quan Chi. Pero te prevengo, no traiciones mi confianza. Scorpion estuvo aquí. Siento el Nether. Pero luego desapareció. Vaya, qué interesante. Un hombre enmascarado en Gotham, y por la pinta que tienes, no eres un superhéroe. Tú tampoco tienes pinta de inocente. El nombre es Deathstroke. Sub-Zero. ¿A quién buscas? ¿O simplemente buscas pelea? No es de tu incumbencia. De acuerdo. Pero llevo tiempo en este mundo y jamás había oído hablar de Sub-Zero. Yo no soy de tu mundo. Entonces estás en territorio enemigo. Y supongo que el enemigo eres tú. Eres un chico listo.
El rastro de Escorpión es débil, pero podré seguirlo. Por aquí. Aquí es por donde Escorpión entró en el reino de los mortales. ¿Qué hacía aquí? ¿Qué es este sitio? Es la Baticueva. Tu mundo está invadiendo el mío, y eso nos afecta a todos. No te será fácil acabar conmigo. Entonces, lo haremos a las duras. ¡Ven aquí! Bienvenido, Sub-Zero, al Netherrealm. ¡Quan Chi! Circulaba el rumor de que los dioses mayores te habían castigado. Veo que era cierto. No pasaré mucho más tiempo atado aquí. Veo que conoces a mi guerrero. Por lo que sé, compartís un historial muy violento. ¡Pagarás por el asesinato de mi familia y mi clan! Yo no los maté. ¿Quién sino? ¡Scorpion! ¡Acaba con él! ¡Pelea! Dioses mayores me han subestimado. ¡Eres libre! Los reinos se han vuelto inestables. El nuestro está colisionando con otro, y el combate acelera la fusión. La intensa batalla ha provocado una conmoción lo bastante fuerte como para romper mis cadenas. Nos has utilizado. Soy un hechicero. El mundo está en peligro. No sobrevivirá nadie, esté en el bando que esté. Vuelve con tu dios de trueno. Dile que, si quiere salvar su precioso Earthrealm, tendrá que aliarse con demonios. Registra sus ciudades. Encuentra a la princesa. Ha visto a nuestro enemigo. ¡Menudo chiste! ¡La princesa! ¿Dónde está? ¿Princesa? ¿Sabes que maté al último tipo que me llamó así? ¡Aquí! ¡El único comodín soy yo! ¿De dónde ha salido eso? Pagarás por eso, con tu vida. Hola, comodín. Parece que necesitas ayuda. Ya he reclutado a unos cuantos. ¿Quieres unirte a nosotros? Diana, has vuelto. No por mucho tiempo. Batman requiere mi presencia.
La Tierra ha sido dividida, al igual que Temiscira, por fuerzas que no comprendemos. He vuelto a preparar a las Amazonas para la guerra. ¡Gran Hera! ¿Quién eres? ¿Qué vienes a hacer a Temiscira? Soy Scorpion. Busco a la princesa. Yo soy la princesa de la Tierra. Habla conmigo, Scorpion. Batman me ha hablado de tu combate. Tú no eres la princesa que busco. No puedes ir a tus anchas por esta isla. Aunque seas un invasor, te prometo que no sufrirás daño alguno si vienes conmigo. No podrás hacerme daño. Yo te enseñaré lo que es el dolor. La princesa no está aquí. Está cerca. ¿Necesitas ayuda, extranjero? La princesa. Si sabes dónde está, me la entregarás. Tú no eres de este universo. De todos modos, te sugiero que te pongas a salvo. Por tu propio bien, será mejor que vengas conmigo. ¡Magia! ¡Brujería! ¡Entrega a la princesa! ¡O muere! Kitana, vendrás conmigo. Sabía que Darkhan enviaría a otro asesino. ¿Darkhan? He visto a tu maestro. He visto la destrucción. No dejaré que se apodere también de Ezreal. Quan Chi la he encontrado. Bien hecho, Scorpion. La princesa se ha acercado demasiado al enemigo. La ira la ha consumido. Puedo controlarla. De momento. ¿Qué vas a hacer con ella? ¡Matarla! Puede que haya perdido la cabeza, pero sigue siendo útil. No te la entregaré aún, Baraka. Uno de los enemigos está cerca. Atraedle al Netherrealm y allí será débil. ¡Matadlo! Cuando hayas acabado con tu presa, reúnete conmigo en el Templo del Cielo de Raiden. Ha llegado la hora de dejar a un lado viejas rivalidades. ¿Lo ayudaste a escapar? No era mi intención, te lo juro. Has traicionado mi confianza, Sub-Zero. Te ha prestado un servicio. ¡Kitana! ¿Cómo osas venir aquí, hechicero? No vengo a luchar, te lo aseguro. ¿Entonces qué te propones? Seguro que estás informado de la fusión. Sus efectos son de gran alcance. Hasta el Netherrealm es vulnerable. No me importa ese páramo, al que tú llamas hogar. ¡Kitana! ¿Crees que tienes el control? ¿Que con tus aliados podrás evitar la destrucción? Piénsalo bien, Dios del Trueno. ¿Kitana? ¡Los destruiré a todos! ¡Esto es obra tuya! No es ningún hechizo mío, sino un presagio de lo que ocurrirá. Esto se va a poner peor. ¿Qué ocurre aquí? He agotado mi poder.
para sacarle la ira. Estoy a tu merced, Raiden. ¿Por qué lo has hecho? Para ganarme tu confianza. ¿Contra qué nos enfrentamos? Tal vez ella te lo pueda mostrar. Al principio creía que era el emperador. Pero es alguien mucho más poderoso. Darkhan. El portal que desbarató Raiden no destruyó al emperador, sino que creó un monstruo. La energía de Darkhan está uniendo los dos universos y nos agita de tal manera que hasta luchamos. El combate hace que la ira se libere y eso acelera la fusión. Hay que detener a ese Darkhan. Aún no. Antes debemos eliminar sus fuerzas. Pero para lograrlo hemos de hacer lo impensable. Debemos luchar unidos pese a ser rivales. Concentrar la ira hacia nuestros enemigos. Así será. Encontraremos a las fuerzas de Darkhan. Buscadlas por parejas. Liu Kang, tú lucharás junto a Shang Tsung. Acataré tus órdenes, Raiden. Esto va a ser interesante. Ya charlarás después con tu mujer. Tenemos trabajo que hacer, gente que matar. Vuestras fuerzas ya se han enfrentado a mí. Puede que mis poderes no estén al completo, pero ya veis que tengo amigos. Es el guerrero del que nos advirtió su celo. Nosotros acabaremos el trabajo. ¡Pelear! Al menos han opuesto más resistencia que tus maestros. No me pongas a prueba, Samsung. Debí haberte matado en la academia. ¿Por qué no lo hiciste? Samsung, tus traiciones acaban aquí. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Eres más poderoso que antes. La última vez me había debilitado. Pero las energías están en flujo constante debido a la fusión. Ahora estoy revitalizado y rebosante de poder. ¡Podría rematarte ahora mismo! ¿Que lo remate? ¡Enseguida! Déjalo en paz. Has sido derrotado. Ahora te enfrentarás a un adversario más letal. Lo has derrotado. Me has defendido. No creas que he disfrutado. Te debo mi gratitud. Ahórrate tus patéticas gentilezas. Si no fuera por Darkhan, te mataría ahora mismo. Hemos cumplido nuestro objetivo. Debemos volver con los demás. Nosotros tampoco hemos podido detenerlos, nos superaron. ¿Cómo es posible? Fue uno flacucho, vestido de morado y con el pelo verde. Es más fuerte de lo que parece. Ya he luchado antes con él. Un bufón con la cara desencajada. ¿Un payaso? ¿Os ha derrotado un payaso? Tal vez sea lo que tú dijiste, Samsung. El flujo de energías provoca desequilibrios. No hace falta que me excuses. ¡Y tampoco necesito tu aprobación! Tranquilo, Kano. Este no es el momento. ¿Crees que tú le habías vencido si no puedes libertarme a mí? Eso ya lo veremos. Me encantaría ver cómo os matáis, pero tenemos asuntos mucho más importantes que tratar. De acuerdo. Sonia al habla. Aquí, Jax. Estoy en la base. Tengo malas noticias. Han estado en la base. Un tipo con un exotraje me tumbó. Luego usaron nuestro tecnoportal. Creo que se dirigen a Outworld. Entonces allí acudiremos.
Todos sabemos lo que está en juego. Si fallamos, no sobreviviremos ninguno. Entonces nos vamos a Outworld. ¿Qué ha pasado? Así que esto es actual. Está peor que cuando yo me fui. Así quedarán los reinos si no detenemos a Darkhan. ¡Están ahí! ¡Las fuerzas de Darkhan! Se acerca su jefe. Hablaré con él. Aprestaos a la lucha. Soy Superman. Conocer vuestras intenciones. Yo soy Raiden, dios del trueno. Me acompañan los guerreros más poderosos de todos los reinos. Hemos venido a retaros a un Mortal Kombat. Seréis derrotados. No estés tan seguro, Raiden. Si lo que queréis es pelea, mis amigos y yo estamos listos para el reto. Liu Kang, ¿qué sucede? Siento algo. Algo grande. ¡Está aquí! ¡Darkhan! Así que queréis destruirme. Bien. Rendíos a vuestra ira. Desatad vuestra violencia. Raiden y sus aliados combatieron a los invasores con un júbilo diabólico. Pero una vez que el polvo se disipó, se hizo evidente que ningún bando había ganado. Los pocos camaradas todavía en pie trataron de liberarse de la insaciable sed de sangre. Se dirige a esa fortaleza. ¡Tenemos que seguirle! Sería lo lógico. Pero ya que lo has sugerido tú, Shang-Chun, debo pensar que puede que quieras llevarlos a una trampa. Tienes tus motivos para dudar de mí. He luchado mucho en tu contra, pero esta vez te juro que estoy a tu lado. ¡No! ¡Te has aliado con Darkhan! ¡Nos has atraído hasta nuestra perdición! Si perecemos nosotros, tú nos acompañarás, hechicero. ¡Esto es el fin, Shang-Chun! ¡Voy a acabar contigo! ¡Raiden, detente! Esta vez Shang-Chun no es el enemigo. ¡Apártate, Liu Kang! ¡No! ¡No permitiré que lo mates! ¡Entonces has dado la espalda, Elfren! ¡Has roto tu promesa y me has traicionado! ¡Pelead! ¡Raiden! ¡Detente! ¿Fatalidad? ¿Qué he hecho? Has malgastado un tiempo precioso. Hemos de destruir a Darkhan y llevar la batalla a su fortaleza. Tienes razón, pero esta batalla es mía. Fue mi propio relámpago el que creó a Darkhan. No seas insensato. Ya has oído a Quan Chi. Hemos de luchar todos juntos. No. La rabia solo hará que nos volviésemos contra nosotros mismos. Me enfrentaré a él yo solo.
llegado la hora de enmendar mi error. ¡Tú! ¡No podrás detenerme! Superman, Raiden, el resto de tus fuerzas han sido derrotadas. También las tuyas. Aquí no ha vencido nadie. Entonces todo se decide entre tú y yo. A mí me parece bien. Un enemigo común. Y un objetivo común. El bien es lo que ya no ha acabado de crear. ¡No te dejes llevar por la ira, Raiden! ¡Tienes que sobreponerte! Tenemos que concentrarnos. ¿Qué hacéis? Si luchamos juntos, canalizaremos su propia energía en su contra. Me parece un buen plan. Enfrentaos entre vosotros, o enfrentaos a mí. Me da igual, pelead. Raiden. Superman se ha ido. El salón del trono de Shao Kahn. Los reinos han vuelto a su estado normal. Decidirán los dioses mayores.